Es un enorme placer tener en nuestra columna de género, mucho más que taxistas, mujeres, a Tania Sánchez Montaño, exdirectora general del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización de Bolivia, durante el gobierno del expresidente Evo Morales. Muy buenas tardes, Tania querida, bienvenida al programa Taxi Hoy. Patricia, muchas gracias, un gusto compartir con ustedes, muy contenta, y un saludo a todas las compañeras y los compañeros que están transitando en estas bellas calles de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, primero, como dijimos en la introducción, expresarte lo felices que estábamos por el resultado de estos comicios y pedirte, Tania, que por favor nos digas qué significa para vos esta elección, qué significa desde tu mirada, qué expresó con su voto el pueblo boliviano después de padecer el arrebato al poder por parte de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, que con su gobierno se puso al frente, ¿no?, de uno de los golpes de Estado más sangrientos. Sí, ay, Pati, mira, me emocioné con la introducción. No. Todavía estoy muy emocionada. Yo creo que todos los compañeros y compañeras bolivianos y bolivianas que estamos ahora en la Argentina y los que quedaron, estamos muy emocionados, muy contentos, con un desafío muy grande, pero también con una bronca, ¿no?, porque nos robaron un año. Le robaron al país, le robaron a la gente, promovieron unas dos masacres en Cata y Sacaba. Todo lo que se retrocedió, todos los logros y los avances que se habían logrado en ejercicio de derechos, en redistribución de recursos en el país, no te digo que era una panacea, porque nunca lo es, pero se avanzó muchísimo. Y esto que ocurrió el año pasado, bueno, justo por estas fechas, era un golpe a la democracia, un golpe a la reivindicación de los pueblos y un golpe también, de alguna forma, a este avance que desde distintos colectivos, desde distintas organizaciones de mujeres, jóvenes, indígenas y campesinos, se estaba planteando en términos de fortalecer un nuevo proyecto de sociedad, un nuevo modelo económico, unas contradicciones muy, muy fuertes. Y justo a esa nueva forma de construir economía, a estas nuevas formas de redistribución de la riqueza, de los servicios, el que la mayoría de la población ya tenía el acceso a gas, que es tan, tan básico, que había, por ejemplo, un acceso a el servicio médico gratuito, que había todavía que completarlo, sí, pero estaba un bono a la maternidad, por ejemplo, el hecho de que los trabajadores asalariados tenían una serie de beneficios porque había unas buenas negociaciones, el que en los 14 años se incrementó en un 300% más, ni siquiera, en un 3000% el salario básico en Bolivia. Todo eso que posibilitó que muchísimos hombres y mujeres pasen a una situación económica más privilegiada, que tengan acceso a los cines, a las plazas públicas, a los parques, a ir y tomarse un café donde querían, eso significó el desagrado de una clase media y de una oligarquía y de un movimiento fascista de decir: yo no quiero que compartan mi mesa en un mall, yo no quiero ver a un indígena, un campesino o alguien de piel oscura en los mismos espacios, yo no quiero una mujer de pollera que sirve en mi casa, que es mi sirvienta, que no, ni siquiera mi trabajadora del hogar, mi sirvienta, la que me sirve en las mismas filas del cine el fin de semana. A ese modelo de sociedad, a esta impronta en términos de recuperar derechos y de ejercerlos en toda su dimensión, a eso se le dio un golpe. Y por eso es que además la representación tan fuerte del pueblo fue la huipala. La huipala, ¿por qué? Porque expresa la diversidad y la riqueza cultural con nuestras contradicciones y nuestros avances y nuestros desafíos y nuestras mujeres de pollera. Claro.
las mujeres de pollera, porque son además este símbolo de lo indígena, porque somos pues las mujeres las que al final fortalecemos y reproducimos y con nuestros y desde nuestras entrañas, nuestros sentimientos y cómo transmitimos en la casa a partir de la oralidad, en los cuidados y demás, son las mujeres las que son el eje y el motor del desarrollo, ¿no? Y a eso, a todo eso que se estaba avanzando en el país, que no ha sido fácil, que no se logra de un día al otro, a eso se le dio un golpe, se negó la democracia, se negó la decisión del pueblo, porque además las organizaciones sociales, los jóvenes, 14 años en los que no habían convulsiones sociales, en los que ya no íbamos a la calle. Claro. ¿No? Entonces, fue, ¿qué hacemos? Porque además nuestras culturas son unas culturas que no promueven el enfrentamiento, el odio, y ha sido un shock muy fuerte. Y es un poco lo que ha pasado ahora, o sea, la sociedad se ha vuelto a politizar, ha habido una discusión muy fuerte, porque dijeron y decimos, esta vez no nos van a callar, no nos van a amedrentar, porque eso pasó, uh-huh. Eso pasó, nos amedrentaron, salió la policía, salió el ejército, hubo un amedrentamiento a las familias, a los líderes sindicales, a las lideresas barriales, territoriales. Hubo un gobierno de terror, ¿no? Y que hasta ahora, a pesar de que tenemos un 55% frente a un 14% y un 28%, que sumando esos resultados, aún así no llegan al 55% que sacó el MAS como representación del instrumento de los pueblos. Aún así vemos estas expresiones de la oligarquía fascista, ¿no? Del fascismo, yo creo, en Santa Cruz, en Cochabamba, en Sucre, que están negando este triunfo rotundo del pueblo. Tal cual. ¿No? Porque este es un triunfo del pueblo. Tania, indudablemente la situación con la que se va a enfrentar, ¿no? El presidente electo Luis Arce, cuando asuma, será de esta enorme crisis económica que ya se está reconociendo, además de la profunda crisis sanitaria por la pandemia que atraviesa el mundo, por el COVID, donde las devastadoras imágenes de centenares de cadáveres, especialmente en La Paz y en Santa Cruz, dieron cuenta, ¿no?, del drama que enfrenta también Bolivia. Si bien lo estás diciendo, pero describinos un poco más, ¿cómo crees que deja a Bolivia este gobierno de facto? Bueno, mira, teníamos en términos económicos, anualmente en la región teníamos el mayor crecimiento del Producto Interno Bruto. Cada año terminábamos sobre el 5-6%. Uh-huh. Ahora tenemos un déficit del 11% en nuestro Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir eso? Porque al final es como que, bueno, y eso como que se come en momentos, ¿no? Es el hecho de que para noviembre y diciembre no hay fondos para pagar salarios. Claro. A pesar de los grandes préstamos que se ha hecho este gobierno golpista de la cooperación internacional, que ha peleado muchísimo con la Asamblea porque se los aprueben, no sabemos dónde están. Hay un sistema educativo que, bueno, el tema de la educación, cortaron el año escolar, dijeron se cierra el año escolar. En junio de este año, mostrando una ineficacia total, o sea, hay miles de estudiantes que dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Igual dentro de las universidades. Ha habido un decrecimiento de lo que ha sido el acceso a la salud, bueno, por todo lo que nos está pasando en la región, en términos económicos igual, lo mismo que pasa acá y en cualquiera de los países, por todo el tema de las cuarentenas y demás, se ha limitado muchísimo los esfuerzos económicos que tienen hombres y mujeres, pero es que además las medidas que ha desarrollado este gobierno han sido tan desatinadas, tan tardías, no hay pruebas, no habían aspirinas para poder comprar en un determinado momento en las farmacias, una aspirina no había, ¿no? Entonces la gente ha recurrido muchísimo a nuestros saberes y a medicinas y a bueno,
mates tradicionales, por ejemplo, para liberar las vías respiratorias. En términos económicos es lamentable, ¿no? Cómo se está dejando, han llevado a la quiebra empresas nacionales como el BOA, por ejemplo, que era una empresa que se sostenía, el mismo Teleférico en La Paz ha entrado en crisis. Entel, nuestra empresa de telecomunicaciones, que es lo propio, y YPFB, que es nuestra empresa en términos de hidrocarburos. Entonces hay todas unas medidas que se van a tener que tomar, prioridades que van a tener que tomarse, y lo más fuerte, lo más duro, es que se ha seguido promoviendo esta cultura del odio, este enfrentamiento entre el uno y el otro, ¿no? Esta diferenciación entre el indígena, el campesino, la compañera, el compañero de los barrios populares, el trabajador, en suma, frente a esta oligarquía y esta cultura fascista, que se dice que porque tiene estudios, porque tiene color más claro, etcétera, tiene mayores privilegios, ¿no? Entonces sí, eso se ha profundizado, y es también un poco lo que se está viendo. Y bueno, definitivamente Luis Arce y su gabinete van a tener un desafío muy grande, pero la sociedad boliviana como tal vamos a tener un desafío muy, muy, muy grande en términos de la reconciliación social, cultural, simbólica, ¿no? Y bueno, de hecho también los ajustes económicos que vayan a tener que realizarse. Sin embargo, sí, Lucho ha sido muy claro, y está en la propuesta del plan de gobierno, que es una continuidad del plan anterior, el asegurar al menos que todos y todas las bolivianos y bolivianas tengan lo mínimo indispensable para vivir en términos alimenticios y económicos, y que bueno, las brechas más bien se disminuyan, ¿no? La primera propuesta que ha sido y que está se va a poner en marcha es, por ejemplo, el impuesto a la riqueza, ¿no? Que tiene que ser una medida que contribuya más bien a superar la crisis. Sin dudas, sin dudas. Bueno, apelando un poco a tu poder de síntesis, voy a intentar una pregunta, dos en una, pero es importante escuchar un poco tu reflexión. Y es desde tu experiencia, acercarnos a reconocer el camino que fueron dando las mujeres bolivianas durante estos años, ¿no? Las organizaciones de mujeres, las distintas... Sí. Expresiones feministas, describinos un poquito este tema para saber cómo están nuestras hermanas bolivianas, hacer visible lo que tuvieron que padecer durante este tiempo tan difícil y algo más, te pido mega desafiante, y si esto no será una oportunidad para construir un feminismo en la región antipatriarcal y anticapitalista. Sí. Bueno, la verdad es un reto. Sí, no, más que nada por los tiempos de la radio, ahora podríamos hablar sobre esto. Yo creo que lo que está pasando acá, y he estado participando en algunos espacios, me ha llevado también a reflexionar. Para responderte, yo tengo que retroceder al 2005. El proceso constituyente en nuestro país ha sido muy, muy importante para poner los cimientos en las transformaciones que han habido en el país por el ejercicio de los derechos de las mujeres. Uh-huh. Un movimiento muy grande, muy, muy, muy grande, durante los inicios del 2000 y demás, trabajaron en una agenda pública de las mujeres, impulsado más que nada por varios movimientos urbanos, ¿no? En articulación con las organizaciones sociales, indígenas y campesinas. Y ya dentro de aquello, en el proceso constituyente, tuvimos la mayor participación femenina dentro de nuestras asambleístas. Eran la mitad, ¿no? Uno de los criterios para convocar a la asamblea constituyente fue la paridad, no la alternancia. Y parte de lo que se discutió era enfrentar también estas miradas distintas al ser Bolivia un país multicultural y tomando en cuenta varias ideas, ¿no? Entonces se empieza a gestar un otro movimiento de mujeres mucho más popular, ¿no? Más identitario, digamos, que discutían estas nociones de lo que es el género desde una mirada más occidental. Había unos enfrentamientos ahí
Sin embargo, caminamos, logramos transitar tanto las mujeres y las feministas desde los distintos espacios más letradas, digamos, más de clase media y demás. Y las compañeras de las organizaciones como Bartolina Sisa, Juana Zurdú y demás empezaron a cuestionar ciertos enfoques, ciertos temas en relación a los derechos de las mujeres. El primer cuestionamiento era, ¿por qué nos separamos? ¿Por qué se habla solo de los derechos de las mujeres sin tomar en cuenta a los hombres? De principio esa era nuestra discusión. Y profundizando el estar entre nosotras era, no es que separamos, sino que, como tú sabes, hay derechos específicos que tenemos nosotras y que nadie va a pelear por esos, ¿no? Entonces, conversando con las compañeras, ellas mismas fueron identificando que efectivamente hay que hacer una lucha por los derechos de las mujeres, pero ellas planteaban no desde lo individual, sino desde lo colectivo. Que esas luchas tenían que ser parte de las organizaciones mixtas, por ejemplo, ¿no? Que los compañeros tenían también que asumir esas responsabilidades, que la discriminación y la subordinación de las mujeres respondía mucho más a, por ejemplo, que estamos en un sistema capitalista, en un sistema colonial, en un sistema patriarcal, ¿no? Entonces ellas empiezan también a construir y su horizonte ya no era el lograr la igualdad y la equidad de género, ¿no? Su horizonte era, vamos a lograr la despatriarcalización. Y la despatriarcalización implica el mirar que este sistema nos subordina a hombres, a mujeres, a nuestra naturaleza, y hay que mirarla de distinta forma, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se logró? Somos de los primeros países en que la paridad y la tenencia política hace parte de nuestra constitución y nuestra ley. Si bien, y hay una ley específica, ya van durante estos 14 años que el Parlamento y las asambleas municipales, departamentales, tienen una representación femenina muy fuerte. Y si bien no todas las mujeres que llegan a los espacios de decisión pueden decir que son defensoras de los derechos de las mujeres, se sienten también con la responsabilidad de aquello y ha cambiado, ¿no? En estos 14 años, por ejemplo, pasamos de tener un 0,3% del presupuesto público para la promoción de la igualdad, la equidad de género, a en el último año llegar el 3,38% de asignación de recursos en todas las instancias del Estado para promover la igualdad y la equidad de género, no solamente los temas de violencia. Tania, se logró Tania, que te digo, discúlpame, pero tengo un problema con los tiempos, te pido si podemos ir redondeando en el último minuto como para poder cumplir con el resto del programa. El tema da para mucho más, pero nos queda poco tiempo. Sí, bueno, prácticamente en qué avanzamos, que las mujeres eran parte también de gobierno, se les escuchaba y ellas se logró constituir una agenda de mujeres, una agenda de despatriarcalización desde las mujeres, que fue parte, se le entregó al presidente el 2018 y fue parte de la agenda de gobierno, ¿no? Y eso se estaba cumpliendo a tal punto de ir profundizando las transformaciones en el Estado. Podría contar un montón de cosas, pero creo que lo más importante es que tanto las organizaciones de mujeres representantes de las compañeras de organizaciones sociales estaban muy muy vinculadas también a la toma de decisiones. Sin embargo, sí hubo y hay un movimiento de mujeres, desde una mirada mucho más liberal, que más bien están discutiendo aquello, ¿no? Que se ponen en una situación más de mirar de palco, digamos, estas luchas sociales y que no asumen, que no han asumido, de hecho, las reivindicaciones del pueblo en términos de la conquista de la democracia, por ejemplo. Entonces, hay unas contradicciones ahí también y hay un desafío para ir profundizando lo que se logró, para ir mejorando y cuestionando lo que estaba mal, pero también internamente entre el movimiento de mujeres y feminista de discutir en torno a, bueno, cuáles son nuestros principios y qué en términos generales se va a apoyar en términos de la sociedad en su conjunto y de lograr igualdad, equidad y justicia social, ¿no?
Perfecto, perfecto. Redondeado como se pudo, hay mucho, por supuesto, que nos queda en el tintero, pero te tenemos que despedir y agradecer este paso por Taxi Hoy, mujeres y hombres taxistas, ¿sabes? Te enviamos un abrazo enorme a vos y a todas nuestras hermanas y hermanos bolivianos para este nuevo y esperanzado tiempo. Muchas gracias, Patricia, y bueno, aprovecho de agradecer además a la solidaridad, al desprendimiento y al apoyo del gran pueblo argentino. Han significado también una fortaleza para nosotros en Bolivia, el saber que un país cercano, además donde existen y viven muchos bolivianos y bolivianas, han estado siempre alertas y dándonos este apoyo a el golpe de la democracia que ha sufrido Bolivia, pero además al golpe a esto que es la construcción de la patria grande, ¿no? Y creo que nuestros desafíos son ahora eso, pensar cómo fortalecer estas alianzas, cómo nos fortalecemos frente a esta arremetida de intereses económicos y transnacionales, ¿no? Que van en contra de los pueblos y nuestras democracias. Así es. Un gran abrazo y bueno, seguimos en comunicación y por supuesto seguiremos conversando y te sumaremos en alguna otra oportunidad. Hasta siempre, Tania querida. Un abrazo fuerte.